La tercera ola puede llevarnos al colapso sanitario. Sanidad deriva a pacientes a centros privados, cierra quirófanos y extiende las UCI. La presión en los hospitales seguirá incrementándose en los próximos días, aunque sí se empieza a detectar un crecimiento de los contagios a menor velocidad. De momento, la Junta prorroga 2 semanas más los cierres. Buenos días. Con la incidencia de casos que tenemos ahora, 1.300 por 100.000 habitantes, Castilla y León es una de las comunidades consideradas por Bruselas de alto riesgo. La Comisión Europea pide a esos territorios que mantengan y refuerzan sus restricciones e insiste en que no se permitan los viajes no esenciales. Hoy será el último Consejo de Ministros en el que participe Illa como titular de Sanidad. La oposición critica que se marche sin antes comparecer en el Congreso. El Gobierno regional firmará hoy las ayudas para realojar a las familias de los poblados chabolistas que aún quedan en Castilla y León. Uno de ellos está en Burgos. Enseguida les contamos en qué condiciones viven sus habitantes. Y después de una semana con lluvias, el tiempo cambia y nos esperan, Francisco, temperaturas bastante primaverales. Así es, Pilar. Hoy todavía quedan algunas precipitaciones y algo de viento, pero sobre todo se quedan en montaña, en el resto van perdiendo fuerza. Ya subimos hasta los 13, 14, incluso 15 grados y a partir de mañana, como decíamos, dos tardes primaverales de casi 18 o 20 de máxima. La Junta prorroga 2 semanas más el cierre del interior de los bares, de los centros comerciales y deportivos. Hasta el 9 de febrero estarán, por tanto, vigentes esas medidas. Para esa fecha, en ciudades como Palencia, Ávila y Segovia, esos establecimientos llevarán un mes cerrados. La comunidad permanece en nivel 4 de alerta sanitaria. Los contagios siguen subiendo, aunque el último registro de casos baja de los 2.000. Se han sumado 1.332 casos nuevos y eso son 300 menos que hace una semana. Lo que no desciende es la cifra de fallecidos. 24 de esas muertes se han producido en hospitales y una más en residencias. De hecho, la previsión es que sigan aumentando los fallecimientos en los próximos días. Podemos estar con 2.000, 3.000 pacientes diarios, pues a lo mejor vamos a tener que lamentar en 2-3 semanas 40, 50 o 60 fallecimientos diarios o más. Y otro dato que muestra la situación en la que se encuentra Castilla y León es el de la incidencia acumulada. Es de 1.355 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Si miramos a 7 días, se sitúa en los 719. Y ahí otro dato esperanzador porque por primera vez baja en esta tercera ola. Si bajamos al detalle de los territorios, la situación es pésima en algunos de ellos. Por ejemplo, en Cuéllar, en Segovia, se ha convertido en el municipio con más incidencia acumulada de toda la comunidad. Supera los 4.000 positivos por 100.000 habitantes a 14 días. Hay preocupación en el municipio porque hay 35 brotes activos. 9 de ellos se detectaron el pasado sábado. El ayuntamiento llama a la responsabilidad y a reducir al máximo los contactos. Estamos muy preocupados, y yo sobre todo, muy preocupado. Mira, yo hoy he recibido la noticia de un fallecimiento de la madre de un amigo mío y ayer de un familiar también. Concienciarse, que sí que hay gente que está concienciada y qué es lo más importante. Tener un poquito más de responsabilidad y ya está, y quedarse en casa lo más que se pueda. Porque si no, me parece a mí que vamos de culo. Y lo primero que tienen que hacer es cerrar los institutos y los colegios. Y cerrarnos todos. Y así terminábamos. Castilla y León es uno de los territorios que la Unión Europea clasifica en una nueva categoría, el color rojo oscuro, a las que recomienda el confinamiento. Europa solo puede hacer recomendaciones en ese sentido, por eso llama a los gobiernos a mantener y endurecer las restricciones. La Unión Europea concreta las recomendaciones para la nueva categoría de zonas de alto riesgo. Is proposing the addition of a new color, dark red, to the color code map published weekly. Esas zonas rojo oscuro son aquellas donde la incidencia es mayor a 500 contagios por cada 100.000 habitantes. En el caso de España, esto sucede en 12 de nuestras comunidades autónomas.
y podemos implementar medidas para enlentecer la progresión de esta cepa, mientras no consigamos coberturas de vacunación suficiente, todo eso nos puede ayudar. La Comisión Europea recomienda que sean aisladas para evitar la propagación de los contagios. The Commission proposes that all non-essential travel to and from high-risk areas is strongly discouraged. Además, proponen que en el caso de viajes esenciales desde o hasta estas zonas de alto riesgo, se exija una PCR negativa y la obligación de guardar una cuarentena en el país de destino. En España se han notificado 93.822 nuevos contagios desde el viernes. Es una nueva cifra récord en un fin de semana. La incidencia sigue sumando y roza, ahí lo tienen, los 900. Además, han fallecido desde el viernes 767 personas más. Pese a estos números, Fernando Simón dice que se va a ir notando el descenso y que debiera ser rápido para que las UCIs no sigan a un nivel crítico. Yo ahora mismo creo que en España tendríamos que hacer un esfuerzo por incrementar las medidas de control, al menos hasta conseguir que nuestras UCIs vuelvan a una situación razonablemente aceptable. Estamos probablemente controlando ya la transmisión, pero nuestras UCIs siguen sufriendo y van a seguir sufriendo, a no ser que el descenso sea muy rápido. Y tenemos que hacer un esfuerzo porque ese descenso sea muy rápido. Esa situación hospitalaria crítica tiene su reflejo en imágenes como esta. El gimnasio del Hospital Río Carrión de Palencia se ha habilitado en sala de camas para enfermos no COVID. También se están habilitando camas para pacientes infectados en el Centro Asistencial San Juan de Dios. Bueno, la situación de ahora empieza a parecerse a la de marzo. Entonces, el Hospital de Segovia tuvo que desmontar su salón de actos y otras dependencias para hacer sitio a más camas y ahora ha tenido que volver a hacerlo. Está derivando pacientes a otras provincias y se está haciendo sitio en otras dependencias del hospital. La situación del Hospital de Segovia empieza a asemejarse a la primera ola de la pandemia. Por eso la dirección de este centro se plantea comenzar a ocupar las 16 camas habilitadas desde el viernes en el gimnasio de rehabilitación para acoger enfermos COVID. Ya está preparado a la espera de, según sea la evolución en las próximas horas, pues empezar a ingresar pacientes en esa zona o no. De las 261 personas ingresadas en planta en este hospital, la mitad, 130 son enfermos COVID. Ocupan ya 3 de las 5 plantas de este centro sanitario. En las unidades de críticos la situación es también complicada, con 14 camas ocupadas de las 16 disponibles para estos enfermos. Aunque la incidencia a 7 días se ha reducido ligeramente hasta 1.083 casos por cada 100.000 habitantes, la presión hospitalaria va en aumento y son pocos los traslados. 3 en el último fin de semana y 25 a lo largo de la tercera ola, 17 de ellos a otras UCI. Ha habido un crecimiento diario importante con el nivel de ingresos, pero también es verdad que estamos empezando también a notar un importante número de altas. A falta de 6 días para que finalice enero, este mes es ya el tercero más negro de toda la pandemia para Segovia, con 56 fallecidos. La UCI del Hospital del Bierzo alcanza casi el 100% de su capacidad. Cuenta con 14 pacientes con patología COVID. Los sanitarios de este hospital de Ponferrada dicen estar al límite. Nosotros ahora mismo es el momento que más pacientes de... En marzo tuvimos 13 pacientes como mucho. Ahora tenemos 14. O sea que para nosotros sí, nos está afectando más que en marzo. Y además es más largo, llevamos desde el mes de octubre con pacientes. Desde el Colegio de Médicos de Valladolid advierten que esta situación está llevando a una posición de riesgo inminente al sistema sanitario. Creen que son necesarias más restricciones ante el colapso de los hospitales. Pero tenemos un límite, que son esa capacidad física, pero también la de recursos humanos. No tenemos médicos suficientes, no tenemos enfermeras suficientes para atender a esos pacientes. Entonces, claro, podemos sobredimensionar el número de camas, pero si no tenemos profesionales sanitarios cualificados y preparados para atenderles, no nos va a servir para nada.
Son los primeros inmunizados contra la COVID-19 en Castilla y León. Ya han pasado 7 días desde que los residentes de algunos centros, como el de Cevico, en Palencia, recibieron la segunda dosis de la vacuna. Pues bien, ya son más de 9.500 las personas de nuestra comunidad las que han completado el ciclo de vacunación. Y atención, porque quienes se hayan vacunado de forma irregular no recibirán la segunda dosis hasta que les toque su turno, cuando lo marque el protocolo y no antes. También habrá medidas para las residencias de mayores que vacunen de forma indebida. La Junta avisa a quien se salte su turno para recibir la vacuna. En la segunda dosis no vamos a alterar ni a hacer que cambie de puesto a aquella persona que sí está en su tiempo y forma. Y por tanto tendrán que esperar. Además, las residencias de mayores que vacunen irregularmente sufrirán consecuencias. Si en esos centros hay plazas concertadas de la Administración, cuando fallezca la persona que está ocupando ahora mismo esa plaza, no se renovarán. Mensaje directo a centros como este, en Matamala de Almazán, en Soria. Su alcalde se ha saltado la cola y el PSOE, su partido, ya ha tomado medidas. Abrir un expediente disciplinario al alcalde implicado y la suspensión de militancia. Si me tengo que ir, me iré o me echan, lo que sea, me da igual. Pero no voy a dimitir. Y mientras en Villavicencio de los Caballeros, en Valladolid, su alcalde tampoco quiere irse. Como patrono de la residencia de la localidad, pidió vacunarse y como no es militante, el PSOE no puede expedientarle, aunque sí le dice que la dimisión es lo que nos parece procedente. Y más irregularidades, porque el sindicato CGT va a llevar a la Fiscalía a la empresa Ambuibérica por vacunar trabajadores que no están en primera línea. La Junta, por su parte, habla de incidencias puntuales. Además, varios sindicatos médicos han denunciado que algunos de sus miembros han sido llamados para recibir la vacuna, algo que aseguran han rechazado porque no les toca. La vacuna es vital para poder controlar el COVID, pero no será suficiente para poder erradicarlo. Así lo ha recordado la Organización Mundial de la Salud, donde también se anticipa que estos días se van a superar los 100 millones de contagios en todo el mundo. Hoy, hace un año, se habían notificado a la Organización Mundial de la Salud menos de 1.500 casos de COVID-19, incluidos solo 23 contagios fuera de China. Esta semana esperamos alcanzar los 100 millones de casos reportados. Últimas horas de Salvador Illa como ministro de Sanidad. Se despide hoy en el Consejo de Ministros para poder centrarse en su candidatura en las elecciones catalanas. Carolina Darias, la actual ministra de Política Territorial, parece ser la mejor situada para sustituirle y Miquel Iceta podría entrar en el gabinete de Sánchez. Illa se va entre críticas de la oposición por no comparecer esta semana en el Congreso para informar de la pandemia. El grupo que ha... Yo, Salvador, lo único que te puedo decir es que para mí ha sido un honor el poder trabajar contigo codo con codo en estos meses tan difíciles, tan complejos. Entiendo perfectamente tu decisión. El desafío que tienes por delante durante los próximos meses y los próximos años, sin duda alguna, es apasionante. Eran las palabras de reconocimiento del presidente Sánchez y ya deja su cargo en plena tercera ola, con la estrategia de vacunación ya en marcha y entre críticas de la oposición por su gestión. Salvador Illa ha estado al frente del Ministerio de Sanidad 377 días. El día que llegó al ministerio, este filósofo de 54 años no se imaginaba el desafío que iba a tener por delante. Seguimos muy preocupados, que a nuestro juicio las próximas semanas van a seguir siendo semanas duras, muy duras. La pandemia ha obligado a tener una relación fluida con las autonomías. Yo creo que se ha constatado que la gobernanza está funcionando y ha habido un clima de cordialidad. Pese a las críticas recibidas, ha sido un ministro respetuoso con sus adversarios. Agradeciéndoles a todos ustedes la actitud que han tenido, yo he aprendido de ustedes. He aprendido de ustedes en estas 13 sesiones. Ha defendido a capa y espada a su principal colaborador. Y respecto a Fernando Simón, él hizo una aproximación como epidemiólogo. Ahora se va en pleno apogeo de la tercera ola y sin estudiar, como prometió, las demandas de las comunidades. Esto puede también tener sus pros y sus contras, lo vamos a valorar en este ejercicio de escucha permanente que tenemos. PP y Ciudadanos hablan de que importa más la calculadora electoral que la lucha contra el virus. Y ya se marcha también sin dar explicaciones en el Congreso, algo que no ha gustado ni a sus socios de gobierno. No puede ser que el ministro salga por la puerta de detrás sin antes
dar explicaciones. El todavía ministro se va con las críticas de previsión y falta de diálogo con los sanitarios. Y otras críticas, la del líder de Podemos en Castilla y León a la consejera de Sanidad. Pablo Fernández le reprocha a Verónica Casado que haya negado que la Junta intentara salvar la Navidad. Fernández considera que el gobierno regional no primó los criterios sanitarios. Si la consejera Casado no se entera de lo que dice el presidente de su gobierno, que es mañueco, que se pasó un mes repitiendo que había que salvar la Navidad, me preocupa la interlocución, la poca interlocución que tienen el gobierno de Castilla y León, Partido Popular y Ciudadanos. Ella ha dicho que las medidas que implementó la Junta eran muy buenas, pero es que la gente no ha hecho caso. Me parece inaudito, me parece una nueva forma de escurrir el bulto y de eximirse de su responsabilidad, que es toda. El próximo 6 de marzo el Partido Popular abrirá la ronda de sus congresos provinciales en la comunidad. En una junta directiva telemática, los populares de Valladolid han fijado su 15º congreso para primeros de marzo. Será extraordinario, con lo que no habrá ponencias y sí dos comunicaciones, una social y otra económica. La votación de los 672 compromisarios está por decidir si será solo telemática o mixta. Los aspirantes a presidir el PP de Valladolid tienen hasta el 3 de febrero para reunir los avales mínimos para presentar candidatura. Y en un partido político es importante. Y en Estados Unidos continúa su curso el segundo impeachment en menos de un año contra Donald Trump. Este que van a ver es el momento en el que congresistas demócratas llevaban al Senado las acusaciones contra el expresidente estadounidense. Trump podría ser inhabilitado para el futuro, se enfrenta al cargo de incitar a la rebelión durante los disturbios del pasado 6 de enero, día en el que fue asaltado el Capitolio. El juicio se espera para la segunda semana de febrero. Uno de los poblados chabolistas que aún quedan en Castilla y León lo encontramos en Burgos. 2020 fue la fecha que se marcó la Junta para acabar con estos asentamientos, pero la pandemia lo frenó todo. Hoy el gobierno regional firmará las ayudas para realojar a esas familias. Prácticamente ya en el 2020 realmente está casi erradicado el chabolismo. Si no hubiera habido una pandemia, probablemente esos convenios hubieran podido firmarse antes, que tampoco es una excusa, simplemente ha habido un retraso en los plazos porque lógicamente no se ha podido ir a visitar las zonas, no se ha podido buscar con las familias ese acuerdo para que se trasladen. Así recogen los hermanos Pérez el agua que utilizan para fregar. Y luego nos toca calentarla en la estufa para poder fregar con caliente. Es una de las pocas familias de Castilla y León que todavía viven chabolas. No nos podemos quejar, los vecinos todos nos conocen, saben qué personas somos. Son los propios vecinos los que les ofrecen trabajos esporádicos. Nos tienen que dar algo de chatarra, nos lo llevamos, y si tenemos que limpiar algún trastero también, lo que haga falta. Se asentaron un tiempo en una vivienda cedida por los servicios sociales de Valladolid, pero volvieron a las chabolas cuando fallecieron sus padres. A pocos metros de la carretera de Madrid se encuentra este pequeño poblado. Como ven, está distribuido en diferentes casetas. En esta zona de aquí está la leña que utilizan para alimentar la estufa. En estas casetas de atrás es donde guardan los animales que cuidan durante el día. En esta de aquí que tenemos justo a mi izquierda es donde cocinan y en la última es donde tienen la estufa y donde pasan las noches. No tienen electricidad ni agua corriente. Cargan el único móvil de la familia con una batería portátil. Y para la luz, metes un papel por dentro y prende como que fuera una bombilla. Para calentarse, usan la estufa de leña. Viven como pueden y con dignidad. Su carencia, no poder conservar alimentos. Tienes un poquito de luz, pones un frigo o dos y aguanta más la comida. La nieve hace de electrodoméstico para los Pérez en estas semanas de bajas temperaturas. Volkswagen deberá pagar 3.000 euros a los afectados que denunciaron el denominado Dieselgate en España. Así lo estima un juzgado de Madrid que ha fallado a favor de la demanda colectiva de la OCU contra el grupo automovilístico. La denuncia llegó tras detectar que se falseaban las emisiones de los motores diésel. La condena por daños y perjuicios asciende a 16 millones de euros. OCU celebra que el juez declare la conducta del grupo automovilístico como práctica comercial desleal y que le obligue a cesar en esta conducta y a no volver a repetirlo en el futuro.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy todavía quedan algunas precipitaciones, sobre todo en el oeste de León, también en el sistema central, con algunas rachas de viento, pero en general van a ir perdiendo fuerza. Ya en la meseta también, en caso de caer, serían 4 gotas. Están subiendo las temperaturas. Las mínimas hoy, por ejemplo, en Zamora y en Salamanca, no han bajado de los 10 grados positivos. Hace justo una semana bajábamos de los 10 grados, pero negativos, en puntos de Soria. Las máximas ya alcanzan por la tarde 14, incluso 15 grados. Así vamos a seguir. Nos esperan mañana, miércoles y el jueves 2 días casi primaverales por las tardes, que podríamos alcanzar los 20 grados, eso sí, con algunas nieblas, y el fin de semana vuelven las lluvias. Gracias, Francisco. Pues en Soria, en puntos de la provincia como Salduero, las últimas lluvias y el deshielo han provocado el desbordamiento del río Duero a su paso por el municipio. El agua ha entrado en muchas viviendas, vean. Calles, casas y parques anegados por el agua. Esta es la impactante imagen de Salduero en Soria, tras el desbordamiento del río Duero a su paso por la localidad. Las lluvias de este fin de semana, unido al deshielo de la nieve que trajo Filomena, han provocado inundaciones en poblaciones como Salduero. Ahora mismo el caudal del río Duero baja a 110 metros cúbicos por segundo. Unos episodios a los que ya están acostumbrados los vecinos del pueblo, como José, quien cada vez que aumenta el caudal tiene que evacuar a su padre de su casa ubicada en la plaza del pueblo. En el 81 una exagerada que entró casi, casi a mi padre entró casi 2 metros, y hace 3 años entró 50, hace 4 años 60 centímetros, pero es... No es una cosa que sea muy de tiempo en tiempo. Lo preocupante de la zona es que estas riadas que derivan del deshielo son cada vez más frecuentes. Y aunque las labores para evitar la obstrucción del puente son constantes tanto por los residentes como por el ayuntamiento, cada año piden, sin respuesta, ayuda para evitar que se repita el problema. Mucha culpa, mucha tiene Confederación, pues en tema de limpieza de ríos, y eso estamos un poco olvidados. Ya les hemos dicho pues que hagan alguna actuación, pero hacen caso omiso. Aunque aún está lejos de la crecida más fuerte que se recuerda de 1981, que anegó todo el pueblo, los vecinos siguen pendientes de la evolución de las lluvias, inundaciones que también afectan a otros municipios como Covaleda o Molinos de Duero. La mayoría de los espacios culturales de la comunidad permanecen cerrados por las restricciones, pero hay excepciones. La Casa Lis de Salamanca, por ejemplo, ha decidido abrir sus puertas. El museo considera que la función social de la cultura es crucial y no se puede privar a la ciudadanía de ella. Se tiene que hacer con cita previa para facilitar los posibles rastreos. Alcanzamos así las 9 menos 5 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con toda la actualidad. Hasta ahora.